Llegan momentos en que el arte te envuelve, en que el arte te dice disfruta, en que el arte te dice aprende. Justamente cuando es momento de aprender, que nuestra alma nos pide a gritos disfrutar en todo momento, disfrutar de eso que nos brinda, disfrutar de esa enseñanza que queremos. Esa enseñanza que queremos en cultura, en arte. Siendo estos momentos donde el arte se plasma en unos vestidos tan mágicos. Un artista lujano que ha dejado su carácter, que ha dejado su vida, su pasión y sobre todo un recuerdo para este hermoso país. Un traje pachamámico donde se le hace honor a la Amazonía, a este paraíso mágico. A veces no creemos en las cosas sencillas, un cuadro cinético, una pintura abstracta. Cómo pasa el tiempo, cómo fluye, pues el constante movimiento nos hace crecer y crecer, comprender y disfrutar. Nada de ello nos indica, sino solamente disfrutarlo, solamente la pasión, solamente el aprender. Es mucha la historia que tenemos, es mucha la historia que tenemos nosotros por aprender, que tenemos por contar y sobre todo disfrutar. La historia de nuestros ancestros, de todo lo que nos dejaron, de todo lo que nos queda, de todos sus conocimientos. Esa sanación natural, sanación donde todos podemos disfrutar y brindarle siempre la gratitud. Son muchos los recuerdos que nos quedan, recuerdos que tenemos que revivir. Recuerdos que tenemos que invocar. Como siendo un día tan mágico como estos, venir a un museo y después que te digan, hey, te invitamos a una rodada, a disfrutar con todo el grupo de los Bay. Así que, bienvenidos. Line, I scream, while you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Epa. ¡Epa, parceros! ¡Por compartir! ¡Las mejores rutas! ¡Buena cicleada! Esos son los momentos mágicos que llenan la vida de amor, esperanza, de felicidad, sobre todo por montarse sobre la bicicleta y encontrarse con personas mágicas en todo lugar. Todo el lugar que nos une la bicicleta, en todo lugar que nos unimos a compartir. Y gracias a la comunidad de GoRider, que nos abrió las puertas para poder disfrutar. También a Eric Histol, que es ciclismo 360 grados, que sobre todo muchas gracias y buena ruta para cada uno de ustedes, muchachos. ¡Arriba, ciclista! ¡Eso! ¡Listo!